I al Complex Cultural de la Petxina se celebra avui un important congrés sobre seguretat viària a les nostres carreteres. Recordem que preocupa i molt la situació dramàtica provocada per les contínues morts de ciclistes en mans en ocasions de conductors drogats o beguts. Yo creo que lo que hay es primero que hacer impulsar una cultura hacia todos los que utilizan la infraestructura, de tal manera que se acabe implantando el concepto de igualdad, es decir, los mismos derechos tiene un viandante, un peatón o un ciclista que un vehículo a motor en la utilización de una vía. Eso, entre todos, requiere un cierto cambio cultural, sobre todo en el vehículo motorizado, pero también en la otra parte en cuanto a distracción y en cuanto a una conducción responsable, de tal manera que esto pues se nos ponga como una especie de ADN automático, ¿no? Y luego en aquellas vías que tienen una intensidad de tráfico importante y donde además tienen que convivir con los ciclistas, pues, pues quizá tomar medidas de reducción de velocidad también. Y si no se pueden abordar otras medidas como podría ser pues el poder construir o diseñar o un espacio de mayor anchura para que lo utilicen los ciclistas o inclusive una vía específica. Pero donde eso no puede hacerse y exista una demanda de este tipo de circulación, pues yo creo que habrá que hacer un compromiso también con la velocidad.